Buenas noches, bienvenidos todos los miércoles a Pasando Revista y en la Mula TV. Esta semana, en la entrevista de fondo que hemos grabado ayer en la noche, estará Fernando Vivas, crítico de televisión, columnista del diario El Comercio, haciendo un balance de la televisión peruana durante los últimos tiempos, a raíz de lo ocurrido con el programa El Valor de la Verdad y con una de sus participantes en los hechos que ya han sido comentados por varios programas aquí en La Mula. Nuestros comentarios breves de hoy se circunscriben al tema judicial. Hoy, en esta semana, el día lunes, para ser más específicos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dado una resolución sobre el cumplimiento de la sentencia en el caso Barrios Altos. Sin duda es un tema bastante importante porque lo que básicamente dice la Corte son dos cosas. La primera, ustedes tienen hasta el 20 de enero para presentarme un informe en el cual me digan que se derogó finalmente el mamotreto de sentencia de Javier Villestén y compañía, o, caso contrario, yo, Corte, me estoy reservando el derecho finalmente de poder emitir una sentencia sobre el fondo de esta resolución. De todas maneras, cuando se desarrollan los argumentos en esta resolución de cumplimiento de sentencia, lo que hace la Corte es decir todas las razones por las cuales el fallo dictado por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Lima tiene serios errores e incumple la sentencia del caso Barrios Altos, que exigía dar una adecuada investigación y sanción a los responsables de este crimen en el que murieron 16 personas. El Estado peruano ha considerado esto como una victoria porque, en la lógica de la ministra de Justicia, Eda Rivas, el hecho que tengamos cuatro meses aproximadamente para solucionar este enredo en el que nos metió Javier Villestén dentro del fuero interno peruano, digamos, es una victoria. Yo no diría que es una victoria. Para comenzar, le están dando 4 meses al Estado. Dos, la Corte reconoce y señala muchos defectos de la sentencia. Y tres, en el párrafo 61 dicen, la Corte se reserva el derecho de ver este caso más adelante. Es decir, si es que ellos no rectifican al 20 de enero del 2013, olvídense, nos vamos a una de esas sentencias ejemplares de la Corte Interamericana y en el cual quedaremos en un papelón peor que el que ya tenemos ya con esta solución de sentencia. Lo que va a ocurrir ahora son dos posibles caminos. O la Sala Penal Permanente reconstituida, no con los mismos jueces que sentenciaron el caso Colina en segunda instancia, sino con otros, anula la sentencia. Eso es un camino. El otro camino que tenemos es el de el amparo que interpuso el procurador en materia constitucional Luis Huerta Guerrero hace unas semanas, y en este amparo se pedía como solución final también la anulación de esta sentencia. Si esa sentencia finalmente es anulada, se debe dictar una nueva resolución en segunda instancia de la Corte Suprema de Justicia, y con ello, ojo, las penas vuelven a ser las mismas que teníamos hasta hace un mes y un poco más. Es decir, las penas emitidas por Villestein y compañía quedarían anuladas y nos quedaríamos con las penas de primera instancia, con lo cual Montesinos volvería a tener 25 años de prisión y demás. Esto para todo efecto práctico. Además, al anular la sentencia también quedaría, digamos, por momentáneamente firme el tema de los delitos de lesa humanidad. Y este tema de los delitos de lesa humanidad es importante porque si es que esto no está contemplado, Vladimiro Montesinos podría pedir beneficios penitenciarios en unos años. Esos son los dos candados más importantes. Además de eso,
Si es que finalmente termina anulada la sentencia, Alberto Pinto Cárdenas, que había salido libre, va a tener que volver a prisión. Entonces, son varias cosas las que se juegan en esta anulación de la sentencia, sea por motu propio, la Corte Suprema lo haga, o lo hace finalmente un juez constitucional que está viendo el amparo. Obviamente, quienes más han protestado con esto son los fujimoristas y son el grupo de personas que está en contra de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos diga qué hacer. Pero lo hemos mencionado en varios otros espacios, la Corte Interamericana responde a una lógica. El Estado tiene una serie de obligaciones que cumplir en materia de derechos fundamentales. Esas obligaciones a las cuales el Estado está atado por voluntad propia en un tratado internacional, las debe cumplir. Tan igual como cumple sus obligaciones en materia de tratados de libre comercio. Por ejemplo, que el señor Rafael Rey ahí sí no cuestiona una cesión de soberanía, que es lo que el argumento que ha esgrimido, al igual que el señor Javier Wittgenstein, para decir: no, mejor no veamos esta sentencia, esto es salgámonos de la corte de una vez. El señor Rafael Rey también se olvida que el Perú en diciembre tiene que ir a la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Y en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, uno de los elementos, por lo menos políticos, que la Corte va a contemplar es que cumplamos con nuestras obligaciones internacionales. Y en la Corte de La Haya, como sabemos, se va a definir finalmente la frontera marítima entre Perú y Chile. Si el Perú se pone en una actitud de incumplidor o de incumplimiento de sus sentencias internacionales, de sus obligaciones internacionales, lo que vamos a tener es, sin duda, una imagen pésima frente a una corte integrada por 16 magistrados y que, sin duda alguna, nos va a mirar con otros ojos cuando nosotros, por argumentación jurídica, tenemos la de ganar en La Haya. Eso es un problema. En segundo lugar, el fujimorismo ha tenido una semana absolutamente negra, porque no le ha salido ninguna. El indulto que están volviendo a mover, sea por indulto, sea por arresto domiciliario, como ha mencionado la editora de fin de semana del diario El Comercio, Marta Meyer Miró Quesada, que antes fue candidata del fujimorismo al Congreso en el año 2000. Digamos, son fórmulas que en este momento no caben. Hoy día el doctor Nagasaki, abogado del señor Fujimori, decía que podía darse un indulto de oficio. El doctor Nagasaki olvida que para que den el indulto de oficio, el señor Fujimori no tendría que estar condenado por lesa humanidad, que impide un indulto normal, y que tampoco debería estar condenado por secuestro, que también es otro candado, por una norma que el propio fujimorismo votó a favor en el año 2006-2007 aproximadamente, y en la cual se dice que los sentenciados por secuestro, sea simple o agravado, finalmente no pueden recibir beneficios penitenciarios y no pueden recibir el derecho, en este caso, la gracia del indulto. Entonces, el señor Nagasaki se olvida de esto. Finalmente, en Chile, Fujimori ha recibido un revés bastante importante porque por primera vez desde que se le trajo al Perú hace 5 años, en virtud de la sentencia de extradición, lo que tenemos es la posibilidad de que se le amplíe por un cargo más, que es el cargo de la compra de diarios chicha a partir de movimientos irregulares de dinero de las Fuerzas Armadas y Policiales. Ese caso, si finalmente es aceptado, puede llevar a un juicio por peculado al expresidente. Y la pregunta a elucidar es: ¿se allanará como los otros casos o no? Ok, sin más preámbulo, vamos con la entrevista de un balance que hicimos sobre la televisión peruana anoche con Fernando Vivas. Una advertencia final. Nosotros hicimos esa entrevista sin conocer el resultado de la conferencia de prensa que dio esta tarde Beto Ortiz y en la que confirmó que el programa El Valor de la Verdad va a continuar, por lo menos va a completar su temporada. Decisión que, por lo menos a criterio personal,
es un error de parte del periodista Ortiz, que creo que ve mellada su credibilidad en esto. Vamos con la entrevista con Fernando Vivas. Bien, estamos en Pasando Revista aquí en La Mula. Me acompaña el día de hoy Fernando Vivas, conocido crítico de televisión, columnista del Diario del Comercio y además uno de los pocos historiadores de medios de comunicación en el Perú. Casi todos son egresados de la de Lima, además. Yo no soy egresado de ¡Ah, la no! Tú eres egresado de Lima. la Católica. Claro, ya me Pero sacaste de la el Católica. libro lo hiciste con la de Lima. El libro de El la libro lo televisión en hice el con la Universidad de Lima, que ha sí. hecho toda una serie de investigaciones sobre medios de comunicación en el Sí, Perú. No, claro. Fernando, igual que yo, es egresado de la Católica. Me has sacado de la Católica. Eso es como una excomulgación caviar. Por favor, por favor. Ese es quitarte puntos en el caviarómetro. Bueno, anécdota al margen. Fernando es quizás el mayor estudioso de la televisión. No solamente tiene una columna casi diaria en El Comercio respecto de la televisión, sino que la ha sistematizado en un libro que conforme edición tras edición, en las dos ediciones que ha tenido, ha crecido y ya está casi al nivel de la guía Y telefónica. tendrá que crecer en una próxima edición. Probablemente para los 55, para los 60 años. Sí, pues con un capítulo sobre Ruta Lía, porque este caso es histórico, ¿no? ¿Es el primer caso de muerte por televisión en el Perú? En el Perú debe ser, si yo no conozco otra. Hay un caso de un rockero que se suicidó en un canal, pero bueno, no O es. quizás El podríamos. canal simplemente O, fue el set donde se o suicidó, no. antecedentes inmediatos se me ocurren dos. El intento de suicidio de Meche Que fue por esa época, en los 60. Solaeche, claro, en los 60. Y el otro es esta señora anciana que muere en el un aniversario de Una Laura preciosa, Bozzo. era, claro, que no es en la televisión, sino en el Coliseo En el Dibón, me Divos fue, en parece, una ¿no? celebración Sí, de. pues, claro. Para decirlo en términos muy, y faltando un poco el respeto a las víctimas, ¿no? Pero que es una manera coloquial que tenemos de hablar es los periodistas, ¿no? O sea, Laura tiene su muertito y Beto también, pues ahora, ¿no? Que es una manera vulgar de decirlo, ¿no? Pero es que esas cosas pesan. La televisión ya tiene un cadáver que va a ser esgrimido por todos los que quieran criticar los excesos de la O sea, televisión, ¿tú ¿no? consideras que este penoso hecho, que creo que nos ha conmocionado a todos, es un hito fuerte en la historia de la televisión en el Sí, Perú? definitivamente. Definitivamente. Incluso, mira, ya hay prensa internacional que lo ha Por supuesto, recogido, lo ¿no? ha recogido Jackie Fox en El País, lo ha recogido La Tercera de Chile, lo ha recogido, bueno, buena parte de los medios Claro, internacionales. porque además tienes la historia fácil de contar, porque ves el programa, ahí Y además se gesta el homicidio, ¿no? de eso, es un formato que ya es conocido a nivel Sí, pues, internacional. ya me parece secundario, bueno, para el canal no es secundario, porque estar asustado, el discutir si ha habido algún grado de responsabilidad penal, civil, o sea, responsabilidad penal yo no veo, la verdad, No, muy la civil difícil. es probable que sí la haya. Claro, probable que sí la haya, pero. Claro, el canal se está Y cubriendo pagándole el abogado a la familia, ¿no? sí, y además la familia estuvo en el programa. Con lo cual le va a ser muy difícil establecer una Claro, demanda de responsabilidad civil. claro. Pero ahora yo quería salir un poquito del caso y concentrarme un poco en Beto Ortiz, que es esta figura tan controvertida. Y yo cuando he revisado tu libro y cuando he revisado un poco de memoria personal sobre Beto, sus mejores temporadas son cuando hace periodismo. Cuando se planta contra Fujimori en el 2000, sus reportajes en la revista Dominical, su temporada del año pasado que revolucionó los noticieros matutinos y que la ha continuado ahora, Sí. y sus peores Ahí temporadas y sus ha hecho peores un temporadas aporte importante. y sus peores temporadas son cuando hace entretenimiento. Y ahora el entretenimiento va a sacarlo de la televisión, ¿no? Porque ya ayer cuando lo vi autojustificarse y media hora hablando de sí mismo, ya es cuando un periodista ya se le fue todo de las manos, ¿no?
ya tenía él que justificarse, atacar a otros, invocar teorías extrañas, hablar de complot, de conspiraciones, y era el Beto cuando lo ves ya balbuceando, y ya tú ves la salida cercana, y me da mucha pena porque sí había logrado cierta estabilidad, era como el genio loco lobotomizado, pero que estaba rindiendo. Claro, toda la gente revolucionó el señor Mañana, sí, en parte. No del todo exitosa, porque curiosamente la gente sigue viendo más Primera Edición, que es el noticiero todavía muy conservador, ¿no? Y el noticiero más sangriento, uno de los noticieros más sangrientos en la televisión peruana, pero también. Siguen viendo todos los estratos, ¿sabes? El A, B, C, sí, D, sí, E, sí, sí, sí. Ellos eran de lejos el horario, y más bien Beto es se increíble. Alternaba el segundo Pero lugar sí con el 9. ha tenido y tiene un buen rebote político, y ha introducido la entrevista larga, a veces increíblemente larga, donde a veces se ha dado el lujo de sacrificar su rating para llevar a personajes de la cultura que no los ves así nomás. Recuerdo una entrevista de una hora con Gerardo Chávez, otra de una hora con Bryce, aunque a Elia Bryce los odié ese día, pero bueno, es algo inusual y bienvenido por eso, ¿no? Y cuando me enteré que iba a conducir El valor de la verdad. La verdad, dije, ya se jodió. ¿Tan, Va a tan perder drástico Zoe como Kravitz. eso? ¿Tan drástico como, o sea, Bueno. tanto condiciono? Ahora, y ahí me hago una pregunta, ¿por qué eligieron para un formato de entretenimiento a un periodista de fuego? O sea, no me imagino, mira, no me imagino a Mónica Delta, y menos aún, por decirte, alguien que está en mis antípodas como Aldo Mariátegui, hacer un programa como ese. O sea, digamos, Aldo son Mariátegui periodistas, no, no me se lo imagino, cuidan, pero ¿no? a Se Mónica Delta cuidan. sí, ya, a Mónica Delta Por lo que sí he hecho hubiera comerciales en aceptado. algún momento. No, y porque necesita trabajo, y le hubiera dado pues un vuelo. De pronto ella hubiera aprovechado para pasar por el polígrafo y decir algunas verdades que le convinieran, no sé. Sí fue una decisión perniciosa de ganar, porque si bien el formato es independiente de Beto, y puedes pensar que lo mismo hubiera pasado con otro conductor, ¿no? Yo creo que lo mismo hubiera pasado con otro conductor, porque en el programa Beto es muy sobrio, no hace las preguntas que tiene que hacer. El problema, sí, con ese formato y con el que sea Beto, es que el programa no acaba el sábado en la noche, sino que Beto lo continúa con varias entrevistas exprimiendo De al hecho, entrevistado los lunes sin abrir siempre, los ojos. claro, los lunes siempre tiene su co la coda, la coda de farándula de abrir los ojos era siempre tener al invitado del valor de la verdad. Y después ahora mezcla esto con llamar a PPK, que además está con en una que además está en una polémica cuestión con la Teletón, ¿no? Sí, Porque que no sé si ya se confirma que va o deja de ir. pero ahí, por ejemplo, vuelvo a la televisión mordiéndose la cola, ¿no? Primero hemos tenido a un empresario de la televisión como Ricardo Belmont haciendo la Teletón, y después dar el salto político, y ahora tenemos el punto al revés. Es PPK siendo el promotor de la Teletón, teniendo un partido al costado, y de hecho el local donde están los voluntarios de la Teletón es el mismo local del partido de PPK. ¿Así? Exacto. Es el mismo local. Ya los Pepe Causas desvalidos, terrible, ¿no? Sí, pues la Teletón no debiera contaminarse así con la política, pero bueno, ya ese paso lo dieron, y PPK de pronto sí conviene como gerente eficaz, y la magra recaudación de la De la Teletón última, ¿no? de la última va a subir, sin duda, ¿no? Sí. Pero PPK mal haría en validar, ¿no?, este formato. No, porque claro, yo siento que si PPK termina yendo, es una suerte de lavada de cara, porque claro, PPK va a decir algunas Sí, la verdades lavada de cara y además, claro, dona la plata a la Teletón, o sea, claro. es. ¿Y qué verdades van a ser? Porque, claro, ¿cuántos secretos nos no gustaría escuchar? Secretos de Estado, ¿no? Secretos de Estado y secretos de Claro, negocios también. uno de los mejores tweets que he leído en los últimos días, así duro, pero para la mule tu programa está bien. De Germanus, creo que Germán Vargas Sí, decía, Germán Vargas. ¿qué duele más, que te metan la yuca o que te metan la flauta, ¿no? Era un comentario anticipado de la presencia de PPK Ahora, en el valor de la verdad. yendo de nuevo al lado histórico, Fernando,
Siempre de cuando en cuando, de temporada en temporada, y hablo de temporada en temporada porque es el término que tú usas en tu libro para hablar de año a año. Porque, bueno, es que la televisión se divide en temporada, ¿no? Exacto. Tú hablas mucho de hasta que de que de cuando en cuando salen estas críticas a la propia televisión. Y yo me tengo en dos íconos que tú explayas mucho en la segunda edición de tu libro. El primero es Ferranto, porque es al primero que se le acusa de hacer, bueno, a Muñoz de Barata primero en los 60, con los chistes groseros, pero quizás como ícono televisivo fuerte Sí. fue Ferrando, Sí, ¿no? claro, siempre han habido críticas a las groserías, pero esas son críticas más superficiales, ¿no? Claro. A pequeños excesos. Pero con Ferrando empieza la crítica del trato a la gente, ¿no? Del trato, de la falta de respeto a la dignidad de las personas, ¿no? Porque él batía de formas que ahora no serían admisibles, ¿ah? Ya, pero, claro, la gente feliz, ¿no? O sea, las bromas que le hacía Trivilín Claro. serían la delicia Bromas del hundú. racistas. Hay un amigo, Javier Ponce, tiene un documental muy interesante sobre Lucha Reyes y ha rescatado audios de la Peña Ferrando, que son Sí. pre-programa de televisión. Y el trato de Ferrando, y están los audios en su documental que se llama Una Carta al Cielo, Sí, lo, magnífico sí, sí, recomendado. sí he visto el documental, está en YouTube, dicho Y sea de paso. hay unas partes en que Ferrando le dice a Lucha, la mauromina del vals criollo, y la trata de una forma terrible. Eres una aceituna embarazada, cosas así, terrible. Sea, chistes Así que, trataba chistes políticamente. a nuestra gloria, a la voz del pueblo, ¿no? Claro, quizás una de las glorias máximas Claro, del periodismo claro. peruano, ¿no? La máxima, la máxima. Ah, yo soy devoto, ¿eh? No, No, yo soy tengo a Chabuca devoto en de Lucha Reyes. altar, pero ¿Ah? ¿qué tengo a No, Chabuca? Chabuca como compositora, pues, pero No, como claro, como cantante no cantante te pases, lucha, pues. claro. Como, no, no te pases, pues. No te pongas exquisito que eres. Pero ya, como compositora, sí, pero Lucha, bueno, no componía nada, pero. No, pero era una extraordinaria cantante. Pero volvamos a Ferrando, Fernando. Tú dices y sentencias en el libro que Fernando era un alegre explotador. Sí, pues, y así lo han pintado varios, ¿no? Claro, también se hizo una leyenda negra en torno a él, ¿no? Eduardo Derenzin hizo quizás la caricatura más fuerte de Ferrando desde el Sí, propio medio. bien, bien cargada, ¿no? Sí, Ferrando con esa miniserie regresa, pues, la miniserie sobre Lucha Claro. Reyes y con el famoso programa El homenaje que le del hicieron Fuego Fuego Cruzado Cruzado. en el que de cobarde no fui. He podido estar allí de testigo, pero me chupé. Y ¿Por qué no fuiste? ¿Por qué no dejé fuiste? que fuera Magali, que era más Y escandalosa y a mí me da miedo. Era mi amiga entonces, pero prefería, no, yo voy Magali, ya, es que ella pero vaya escándalo, yo no voy. Yo era muy cobarde, cobarde. cómo ves U aferrando hubiera de sido testigo de esa, y claro, de tú repente como hasta me caía algún 10, insulto. 16 años después del cierre de Trampolín a la Fama, ¿tú cómo ves a Ferrando, que era esta suerte de ícono de la batidera, la explotación, el Mira, miserabilismo de la cuando era gente? niño era obligado verlo, porque No hay otros canales, ¿no? sábado en la tarde no tenía nada que hacer y tenía que verlo y medio que me vacilaba, pero después me caía muy mal. En mi época universitaria lo detestaba, porque ya era, sin darme cuenta exactamente de por qué, pero ya veía en él todas estas incorrecciones políticas Claro. que me caían mal. Ya, me sentía decadente al verlo y sentía que ahí estaba en contacto con una parte decadente del Perú que no me entusiasmaba. Luego ya le fui tomando un interés más, más académico, ¿no? Hasta el punto de que un amigo, Alex Huerta, un antropólogo que fue así, ferrandólogo absoluto, lo estudió con Tiene una una pasión. tesis sobre el tema. Pero es más, como un día le dije, bromeando en un panel que estuvimos sobre televisión, él hacía cola y se amanecía Con las señoras con que las iban señoras para al entrar. programa. Y él, porque era todo con su pelo rubio despeinado, Claro, horrible. el gringo en medio de todo Que una vez lo un. confundieron con la gringa india, ¿no? Pero, y bueno, no he llegado a tener un interés ya, pues, de devoción, ¿no? Como él, ¿no? Pero sí, ya en la final de Ferrando, esta supervivencia, por supuesto, le da mayor interés y una especie de admiración y respeto. Y cuando dejó la televisión, yo dije, yo tengo que entrevistar a esta persona, ¿no? Y no me dio una entrevista, pero se la dio una amiga y la acompañé.
Y para mí esa entrevista es uno de los encuentros más reveladores que he tenido con un monstruo televisivo, ¿no? Porque el hombre se nos prodigó con una generosidad tremenda y comprendí muchas cosas en 3 horas que estuve con él y con sus hijos, porque fue El clan. Ferrando y el clan, solo faltaba Rubén. ¿Y Ferrando es el gran monstruo televisivo del Perú? ¿O ha sido el gran monstruo televisivo del Bueno, que lo ha Perú? sido por más tiempo, ¿no? 30 años. Sí, pero digamos en el top 5, pues está él, Laura, Magali, Beto. Y Gisela, pues no califica de monstruo, ¿no? Claro, porque además Gisela ha terminado con esta imagen medio evangélica, Sí. medio New Sí, mira, Age. el sábado ni siquiera declaró sobre Beto, ¿no? Ahora, Otro monstruo podría ser Hildebrand, ¿no? claro, pero es Ve que un... como hace tiempo que no lo vemos en televisión, no lo tenemos tan presente. Exactamente, exactamente. Magali, tú has mencionado a Magali 2 veces ya en esta conversación y quizás cuando hablamos de televisión criticable, Magali y Laura Bozzo aparecen como las dos herederas de Ferrando. De hecho, Laura Bozzo es sobrina de Ferrando. Sí, hasta hay un parentesco ya para hacer las cosas tan. Sí, pues estamos en un. O el mundo es pequeño, o el Perú es pequeño, ¿no? Y sí Exacto. tenían que ser parientes. Aunque es un parentesco lejano, no se conocían mucho. Alguna vez se lo pregunté a Juan Carlos, ¿no? Y me explicó exactamente el árbol genealógico de la familia, pero no se han frecuentado Exacto. ni nada, ¿no? Y el parentesco con Magali es que Magali fue crítica de Ferrando, pues, ¿no? Porque cuando. Es que leer a la Magali crítica de TV es muy gracioso, porque esta era muy seria y decía, y moralista, porque para ella era o sea, en un momento a Magali se le abren dos vías, ¿no? El ser una intelectual Claro. que quiso serlo con ahínco y el ser, pues, una jefa de la farándula, ¿no? Pero Que lo ella fue al comienzo a regañadientes hasta que se entregó. ha seguido siendo una moralista en el fondo. Si uno ve el programa de Magali, es quizás la Famoso. más grande machista de la televisión. Es puritana y es moralista porque para ser ella es una aduana de la farándula, para ser crítico de cualquier especie tienes que ser de alguna forma puritano. Yo como crítico, yo en mi batalla con el puritanismo. Es complicado, pero Magali, que tiene que juzgar a la farándula y llamar al linchamiento popular, tiene que ser recontramoralista. Y por lo tanto hipócrita y cínica, ¿no? Más Y conservador en su fatalista. y más conservador en su programa que fuera Sí, de él. ayer hizo un programa interesante, ¿no? Porque ayer ha sido un día interesante para la televisión, porque Beto, que se sabía y se sabe acorralado, porque Beto está acorralado, ¿eh? O sea, O sea, está en una situación bastante seria. Porque se le han abierto muchos frentes y tiene que hacer. Ahorita las preocupaciones de Beto son políticas judiciales, televisivas. En su casa interna también debe tener este problema. Beto incluso ahorita tiene que estar preocupado hasta de qué va a decir Brian Romero en el juicio. y peor aún, en un canal que acaba de consolidar su nuevo accionariado, porque Ipsher le acaba de comprar las acciones a los Winter en esta suerte de remate para terminar con Ipsher ya no es el dueño. El dueño el se dueño sigue llama siendo Enfoque. Jesús Jesús Zamora. Zamora. Suso Zamora, el dueño de Él es el Enfoca. dueño. Él es el dueño y al parecer Ipsher ha comprado Las las acciones de acciones Winter. porque tú lo sabrás mejor. Es lo que correspondía en un remate. Él tenía la primera opción, ¿no? Exacto, Como sí, accionista. eso me lo ha comentado gente Pero tengo vinculada al gobierno. entendido e intuyo que esa compra ya estaba acordada con Zamora, ¿no? Ya, bueno, tú vas a comprar, pero tengo entendido que Ipsher, bueno, me lo dijo él personalmente, yo no lo entrevisté, conversé con él y le dije que quería publicar algunas cosas. Sobre la operación. Entonces me dijo, bueno, sí, esto te lo puedo declarar, ¿no? Que él ha vendido un porcentaje importante
y no me dijo exactamente cuál, y se queda hasta un año, a contar desde hace un mes, o sea, calculo, hasta el próximo año, al mando del ¿Del canal? canal, y que ahí evaluaba si completaba la venta al 100%. Claro, Eso porque me dijo. al final Itcher, él se ve forzado a la venta. Uno, pues quería un socio hace años, pero finalmente, y eso es lo que comentó Semana Económica hace algunos meses, unas semanas antes que se diera la venta, las hijas le dijeron: papá, no vamos a seguir nosotras con el negocio. Bueno, no sé exactamente cuáles son las razones, pueden ser de, bueno, ya es un hombre mayor y es un exitoso colchonero y en la paraíso es feliz. Ahora, eso se da en esta operación y todo esto que ocurrió también se da en un momento en donde la competencia en la televisión es muy fuerte. América, que ya ahora es propiedad absoluta del Grupo El Comercio y el Grupo La República, con un primer lugar muy fuerte, y en un segundo lugar compitiendo Frecuencia Latina con Ipcher y Zamora, y el 9 con Ángel González, el grupo ATV con Ángel González, ¿no? Que ahí la competencia más encarnizada suele ser no entre el primero y el segundo, sino entre el segundo y el tercero para ver quién es el segundo. Generalmente es así Exacto. y lo estás viendo. El caso de Ruth Thalía pues Ha ha activado la mecha. reavivado la competencia y por eso el 2 dice que ATV le está atacando, ¿no? Ahora, se trata además de los dos canales que innovan más, porque el 2 ha innovado con todos estos géneros de realities, primero de canto, como Yo Soy, canto, imitación, Yo Soy, El Perú Tiene Talento, después, bueno, El Valor de la Verdad, ahora ha entrado con este reality medio extraño con Carla García de La Casa de los Secretos, que creo que se va a ver muy afectado por lo de Beto. Es un formato que entra muy tarde. Y cuando ya estamos acostumbrados O sea, Gisela ya hizo la casa. A ver a Figuretis. Entonces, No. de repente, si venía uno de estos formatos derivados del Gran Hermano, pero con conocidos, que Claro. Magali los ha hecho, ¿no? Su casa de Magali. Yo creo Claro. que era Y de conocidos. el otro lado tenemos a un grupo ATV que está importando otras franquicias, ¿no? La de Combate, por ejemplo, que es la que le ha resultado más exitosa, ¿no? Sí. Sí, y debe tener algunas sorpresas por venir, Y ¿no? el otro tema es que los dos compiten en el frente periodístico. Frecuencia Latina con un posicionamiento más hacia la derecha y ATV más hacia el centro, Claro. ocupando el espacio que Elenia ha dejado. Por eso, cuando Beto dice, es la competencia que me quiere sacar, eso por supuesto que es verdad. Pero él no debe decir eso. Lo que tiene que preocuparse es si la competencia tiene razón en sus argumentos o no. Y desgraciadamente tienen razón, pues. Aquí ha habido un crimen y todo apunta a que la televisión y tu programa tuvo algo que ver. Y claro que tuvo algo que ver. Y ha habido negligencia en él, ha habido negligencia en el canal. Y ha habido una decisión descabellada que fue, pues, traer ese formato al Perú y dárselo a Beto. Porque fregaste al periodista de tu casa y te arriesgaste. Y ahora Fregaste al periodista de mayor credibilidad, porque, o sea, si el 2 que tus. estaba en un momento muy interesante y que tú sentías a la gente, y por eso se han atrincherado, porque tenían ese entusiasmo de que nos vamos hacia arriba, ya no vamos a pelear con el 9, sino con el 4, y esto nos lo hacen y están imbuidos todos, ¿ah? Y además, claro, sale Desde Aldo justo con. Mariatti hasta Gianotti, de Sí. ese espíritu competitivo que entonces. Yo sí creo que ellos realmente sienten que lo Rutalía es anecdótico y que los están Y golpeando como además pretexto, salen en el pero están momento en que equivocados. y salen en el momento en que ellos sacan una propaganda, su mayor propaganda en la encuesta del poder. Pero están equivocados, porque eso sí que quiero decirte estos días que por estas circunstancias me he estado paseando por cosas que nunca hago, pero he estado paseándome por varios sets y yo lo que siento en distintos periodistas es que yo no veo ese direccionamiento editorial de saquemos el ancho a Beto. Mira, en el comercio, que yo soy muy independiente, pero bueno, tengo amigos, por supuesto, y observo, no veo mayores orientaciones editoriales que las hay sobre otros temas, sobre este tema. E incluso en el grupo ATV, por Como. ejemplo, Rosa María Palacios ha sido muy cauta en decir:
En lo penal el señor Ortiz no tiene cuestiones, en lo ético es otra cosa y él lo discutirá. O sea, para decirte que tampoco no es que sea una campaña tan fuerte y Claro, feroz, bueno, ¿no? estamos conversando con Patricia del Río, con Augusto Álvarez, y yo no los he visto direccionados por sus medios en absoluto, ni que sus medios estén muy preocupados de lo que ellos digan. Como que los dueños de los medios y los directores en este caso están dejando que los periodistas atiendan a otro sentido de la competencia, que es el que a mí me está animando, ¿no? Yo veo que Beto, como en otro momento Magali y en otra crisis fulano, están jodiendo a la profesión. Y este muerto nos va a pesar a todos, y no es de todos, pero va a terminar siendo de todos. Te lo digo así en esos términos descarnados. Es una crisis tan. Entonces, Sí. oye, autorregúlense pues. Y eso es una crisis tan dramática como la de los Vladivídeos, porque tú dices que el otro, el hito que, digamos, determina un poco la televisión que tenemos en esta década son los Vladivídeos. Sí, los griegos nada más pescaron a todos. Fue todo el sistema que estaba comprado por Montesinos y se vino abajo. Pues los canales cambiaron de dueño, casi cerraron algunos. O sea, esto es otra cosa, ¿no? Esto es otra cosa. Dos cosas para concluir, Fernando. El otro mercado que se está moviendo muy fuerte es el cable. El cable, por lo menos, de noticias. Tenemos cuatro canales de noticias compitiendo en este No pueden haber momento. cuatro, ahí tienen que morir dos. ¿Cuál? Uno. Y mira, yo el que veo más tendiente a la muerte es a Willax. No tanto por Pero términos empresariales, pero quizás es que por la segmentación que ha adquirido, la ¿no? ambición de Willax no es como la de ATV Más y otros. O sea, Willax puede mantenerse como un pequeño canal con cierto apoyo empresarial y algunas joint ventures con cierto tipo de emprendedores y ya hacer algo están haciendo con canales en provincias. Sí. Es otra dimensión, otro nivel, ¿no? Entonces, Como que acá la mula es otra dimensión, con otro ¿no? nivel. La mula no compite Claro. con esos canales. Entonces, en cambio, ATV Más sí quiere y necesita ser un canal a la altura de canal NRPP. Si no lo logra en un tiempo, tendrá que retirarse del ¿Y mercado. RPP lo ves más consolidado de lo que estaba hace 6 meses? Porque hace 6 meses era casi un Para cadáver. Canal N, el referente es RPP. Y sí, RPP le hace mella y lo asusta, y es el referente para competir. Y esa competencia es necesaria porque está activando. Canal N estaba muy dormido. Exacto. Canal N estaba muy dormido y está despertándose algo. Por lo pronto, tiene un director que está ya pensando en temas Claro, como Ronald Velarde en este caso. sí, porque era una dirección vacía, ¿no? Patricia Montero no la habían empoderado. Que sí tiene el. Y a Claro. Fabricio Torres nunca lo terminaron de empoderar. Además, tuvo que sobrevivir a una época fregada de campaña que no la fregaron a Fabricio, pero bueno. Claro, que fue una época muy crítica. Creo que en buena hora salió de ahí y ha vuelto a la web del comercio. Ahora, en el frente periodístico, ya que estábamos conversando de Beto, ya que estábamos conversando de estas figuras, ¿cómo ves tú el frente periodístico en general? Para muchos, cuando ven una serie como The Newsroom, que es quizás un referente muy, muy, muy gringo de aquí, Oscar Soto, que se declara fan de la serie, hace toda serie digamos, de fanfarrias cuando la menciono. Digamos, uno compara con ese nivel, pues, y uno, salvo quizás la excepción solitaria por momentos de Rosa María y de Augusto y algún esfuerzo de cuarto poder, uno se tira a llorar. Pues sí, sin embargo, hay bastante programa periodístico, porque el periodismo da rating en el Perú. Yo a veces preferiría que haya menos noticias y más ficciones y entretenimiento, pero que las noticias que hayan sean mejores y buenas, ¿no? Yo condensaría más los programas noticiosos, ¿no? Y ahí es donde te da pena, pues, porque Beto sí ha hecho un aporte en la mañana con sus entrevistas largas, estilo que no confronta, sino cucharea. Porque ya la entrevista confrontadora está pasando de moda, ¿no? Y Aunque eso. mucho Hildebrand nos marcó. Hildebrand nos marcó con una idea fatal de cómo deben ser las cosas en periodismo, que no es necesariamente la que tiene La del fiscal de la nación innominado.
Exacto, ¿no? Y además con un puritanismo, pero terrible, de condenar a políticos por algunos pequeños pecados, esa fatalidad, y el político y tiene que morir, y no, es Quizás terrible, por eso pues es que Hitler ahora no está en la televisión también. O sea, aparte de todas las broncas con todos los empresarios de televisión que ha tenido. digamos que a Hillebrand lo sacaron y se sacó, pues. Y se sacó, ¿no? Bueno, pregunta, haz una encuesta ahora. ¿Quiénes y cuántos lo extrañan, ¿no? Y la juventud de pronto ya no entiende a Hitler, ya no sabe a Quizá Hitler. la única gente que lo sabe es la gente izquierda, curiosamente, ¿no? La gente que justamente quiere ese tipo de confrontación con demonios, ¿no? Empresas, Telefónica, algunos determinados tipos de políticos o el Sí, APRA, pues ¿no? mira, quiero tratarse lo más frío posible. Yo creo que lo era. Con Hitler es difícil ser frío. Yo tuve toda una etapa de mi vida en que como joven periodista era mi referente, ¿no? Bueno, ha sido el referente de casi todos. Y claro, y para mí en el momento fue más que referente, porque fue ya una persona cercana, cercana a mí. Hemos hecho algunas cosas, hasta participado en las conspiraciones. Y luego en los últimos tiempos soy una víctima de él, bueno, entre todos, ya todos los periodistas terminamos siendo víctimas de otro, ¿no? Yo como crítico de televisión pues me ha caído de todo lado, me cae hasta ahora, entonces, pero creo que ahora puedo ser más frío que cuando era mi referente admirativo y yo creía que la cosa debía ir por allí, ¿no? Entonces tratando de mezclar esas dos perspectivas, ¿no? Del joven periodista que cree encontrar ahí el camino. Y ahora del periodista que también tiene que soportar, en fin, con algo de humor de mi parte, sus bravatas que siempre Siempre tienen ahí. Buenas noches, amigos de Lo Justo. Hoy día es 26 de septiembre y bueno, en esta ocasión tenemos un programa fuerte, denso. En primer lugar, hemos invitado al doctor Milton Campos de la ONG Paz y Esperanza, que forma parte de la Coordinadora de Derechos Humanos. Paz y Esperanza es una institución bastante grande, conocida, fuerte, que tiene muchos años trabajando en este tema en diferentes lugares del Perú, en Ayacucho, por supuesto, muchos años. Y también en Huánuco, en San Martín y en San Juan del Urigancho, aquí en Lima. Y bueno, con el doctor Milton Campos vamos a hablar de uno de los episodios más trágicos y terribles del conflicto armado interno. Me refiero a la matanza de Putis. En 1984, un grupo de militares llegaron a este poblado en las zonas altas de Ayacucho y asesinaron a más de 100 personas. Bueno, se encontró. Hace ya, bueno, ya se sabía que estaba ahí, pero digamos, se hizo la exhumación oficial hace algunos años de
una fosa común donde se encontraron 90 y tantos cadáveres. Y bueno, precisamente en relación con ese tema ya ha comenzado un proceso judicial y sobre ese proceso es que vamos a hablar con Milton Campos. En un segundo momento conversaremos con la doctora Gloria Cano, flamante nueva directora ejecutiva de APRODE. Y con ella lo que vamos a hacer es conversar sobre la sentencia Wittgenstein y los recursos que se van a utilizar ahora que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dado una resolución sosteniendo que esta sentencia contradice no solamente la jurisprudencia de la Corte Interamericana, sino también las líneas de trabajo en relación con el tema de derechos humanos que ya se habían establecido en el Poder Judicial peruano. Al final vamos a conversar con Javier Monroy. Javier Monroy es un investigador de la Coordinadora de Derechos Humanos y bueno, viene trabajando sobre el tema del Plan Nacional de Derechos Humanos. Y bueno, generalmente se piensa que el plan es solamente, bueno, un proceso burocrático, pero eso no es así, ¿no? El plan, sobre todo en algunas provincias del Perú, como en Iquitos o en Cajamarca o en Huánuco o en otros lugares, en el mismo Ayacucho, etcétera, es un instrumento importante para la defensa de los derechos y para pedirle al Estado que garantice esos derechos. Entonces vamos a ver cómo va el tema del plan hoy día en nuestro país, qué se ha hecho, qué falta por hacer y bueno, y qué definitivamente no se harán. También ese es uno de los temas duros y difíciles que vamos a tener que tocar en este programa de lo justo de la Coordinadora de Derechos Humanos del Perú. Y bueno, entonces los dejo con un video que han preparado la producción de Lo Justo y la producción de La Mula sobre el caso de Putis. En diciembre de 1984, miembros del ejército ejecutaron extrajudicialmente a no menos de 123 personas, entre hombres, mujeres y niños, en la localidad de Putis. En diciembre de 1984, miembros del ejército ejecutaron extrajudicialmente a no menos de 123 personas, entre hombres, mujeres y niños, en la localidad de Putis, distrito de Santillana, provincia de Huanta, departamento de Ayacucho. Los pobladores de las localidades de Cairamayo, Vizcatampata, Orcahuasi fueron llevados a Putis bajo engaños por los militares, quienes les ofrecieron en dicho lugar protección de las arremetidas y el control de sendero. Con el pretexto de la construcción de una piscigranja de truchas, los pobladores cavaron la misma fosa donde luego de ser ejecutados y algunas mujeres violadas, fueron enterrados. La matanza no solo se habría llevado a cabo dado el vínculo de los pobladores con Sendero, al que eran obligados, sino bajo el móvil de lucrar con la venta de sus ganados. Veintisiete años después, el caso se judicializa al haberse admitido la denuncia formulada contra Wilfredo Mori, Juan Briones, Carlos Celso Soto y Luis Oscar Grados por homicidio agravado en uno de los crímenes más bárbaros registrados durante el conflicto armado interno en nuestro país. Verdaderamente es uno de los crímenes más brutales que sucedieron en esa época, por el tema también de que hubo muchos niños que
que fueron asesinados en esta ocasión, ¿no? Y bueno, quisiera un poco comenzar por el lado humano, ¿no, Milton? Antes de pasar al tema más jurídico y judicial, y preguntarte, bueno, se dice ahí una cifra, ¿no? 123 personas que fueron, digamos, que fallecieron. Es una cifra que me comentaba salir en la República, pero en verdad, ¿cuántas personas murieron? ¿Se sabe exactamente? Bueno, agradezco yo la invitación a este programa y saludo a los televidentes. Efectivamente, en el 2001 la República difunde la cantidad de 123 personas que habían desaparecido tras los testimonios de estas, de los familiares de las víctimas en la Comisión de la Verdad. Tras ese informe, tras ese recojo de testimonios de que asociaban los familiares de estas comunidades campesinas de Ayacucho, de la zona alta de Huanta, indicando la pérdida de sus familiares en este lugar. Y es por eso que el número que se establece es de 123 personas que han sido reportadas, sido deportadas, desaparecidas y que tienen conexión con el momento, el lugar de los hechos. Pero en el desarrollo de la